expectante, muy contento, muy gozoso, agradecido con Dios por la oportunidad que me da de cumplir con esta asignación de orar por los enfermos y de orar por aquellos que están siendo atacados y su fe se está debilitando. Y voy a estar fluyendo con el tema soy de los que creo. Soy de los que creo, una expresión lingüística y también una declaración de fe. Pero quiero honrar al Dios Todopoderoso, el cual con su gran poder me dio vida después de estar desahuciado por la ciencia con un cáncer terminal y me ha asignado para orar por los enfermos y libertar a los cautivos, y quiero leer el libro de Jeremías capítulo 32, verso 17 que nos dice: "Oh, Señor Dios, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Los versos de la palabra de Dios que nos dan autoridad para orar por los enfermos son muchos, pero leo Mateo capítulo 10, verso 8, que nos dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido den de gracia. Juan capítulo 14, verso 12 nos dice, de cierto, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayor. Que éstas hará porque yo voy al Padre. Permítanme, por favor, orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a reprender todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de frialdad, de indiferencia, toda incredulidad, toda hechicería, brujería, todo espíritu de las tinieblas y toda inviación del enemigo. Ato todo principado y potestad en el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte y de opresión que te acompaña y que está atacando tu vida y tu mente por el poder de la palabra. Me declaro invisible a toda fuerza de maldad, me pongo la armadura de Dios para que ningún dardo de fuego del maligno pueda tocarme. Reprendemos en el nombre de Jesús toda confusión y todo pensamiento negativo que te dice que tú no vales, que Dios te olvidó, que tienes que quitarte la vida. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Asimismo, toda depresión, tristeza profunda, todo espíritu suicida, en el nombre de Cristo lo cancelamos. Reprendemos en el nombre de Jesús esa voz que te dice que no esperanza, esa frustración, ese remordimiento, esa falta de perdón y a ese Dios falso que opera en tu territorio le quitamos la autoridad en el nombre de Jesús. Padre eterno y Dios poderoso, te pido en el nombre de Jesús. Millares de ángeles que ejecuten la palabra que voy a declarar en tu nombre en todo el mundo, en cada país, en cada ciudad, en cada territorio donde está el enfermo y el necesitado, de acuerdo a como dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 20. Bendigan al Señor ustedes, sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Declaro que este será un tiempo de milagros, milagros sorprendentes que nunca habíamos visto. Para gloria de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y el Consolador, el Espíritu Santo. Demos un aplauso al Espíritu de Dios y usted puede aquí en el estudio, en su casa, aún en su cama, haga algo como señal de que usted es de los que cree soy de los que creo. Una frase lingüística que declara una opinión que yo tengo, pero también una declaración de fe de que aun cuando estamos en tiempos donde la gente pierde la fe por haberse multiplicado la maldad, usted es del remanente que cree. Diga conmigo, yo soy de los que creo. Desde ya yo quiero que usted vaya a nuestro... Eh, canal de comunicación, que es su teléfono o el WhatsApp, y ponga ahí su petición de oración, traiga su nombre si usted está enfermo, pero lo primero que usted va a decir cuando llame o tome el teléfono o el WhatsApp es decir, yo soy de los que creo. Quiero llamar a todos los enfermos porque tengo la, la asignación de orar por todos, pero específicamente Dios me mostraba para estimular tu fe, personas que tienen... Problemas en la columna vertebral Vi a una persona que fue operado De la columna vertebral Pero la operación tuvo inconvenientes La llaga está abierta Y la persona eh, tiene un dolor insoportable Si usted lo conoce o es usted que me está viendo Quiero invitarte a que traigas tu nombre Porque voy a estar orando por ti Porque sé que si Dios me mostró esto Es porque te quiere sanar Solamente te pido que creas la palabra Y que digas soy de los que creo Una persona con hígado graso Vi varias personas con arterias tapadas, vi un corazón muy grande y la persona tiene eh, un reservado diagnóstico: cáncer en el esófago, vi a personas padeciendo de insomnio, otros de ansiedad, problemas de tiroides, descontrol hormonal, vi a niños con leucemia, me mostraba el Espíritu Santo a personas con cáncer en el cerebro, una operación muy, pero muy complicada, personas, sobre, sobre todo mujeres, con alopecia, caída inusual del pelo eh, en estas mujeres. Vi también rodillas hinchadas, riñones que no están funcionando, digestión paralizada, vientre hinchado, gastritis y una cantidad eh, diferente de personas que están enfermas. Me llamó la atención a una persona con migraña y pude tener una visión donde veía a esa persona con un dolor tan fuerte que pareciera como si tuviera dos cables de energía eléctrica eh, conectados a su cabeza, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y Dios me mostraba esta visión porque la persona eh, tiene un dolor tan fuerte que las pastillas ni tampoco las inyecciones se lo pueden quitar. Si usted conoce a esta persona, dígale que el pastor Félix vino asignado para orar. Persona con lupus. También Dios me hablaba de Digna, que está conectada y me decía, Digna ha recibido una carta, un documento con un diagnóstico de muerte y yo quiero que la llames porque quiero obrar en ella. Vi intestinos obstruidos, tumores diversos, sobre todo en el colon, parecido al tumor que yo tenía cuando tenía cáncer terminal. Hemorroides, llaga en la piel, persona que no puede estar parada por los... Pies pies planos y muchas otras enfermedades. Son algunas de las que Dios me ha mostrado para estimular tu fe. Quiero que te levantes o te levantes por alguien que está enfermo. Puede ser tu familiar, porque Dios me mostraba a personas que están conectadas, otros que están en coma y otros que tienen las horas contadas para ser desconectados. La familia tiene que tomar una decisión en las próximas horas y el Señor me dijo, declara vida sobre ellos y llámalos para que vengan al altar demos un aplauso al Espíritu Santo porque personas que están a punto de morir serán sanados. Pero quiero que digas conmigo, soy de los que creo. Cuando yo estaba padeciendo el cáncer terminal, le dije a mis líderes y a todos mis allegados, no declaren muerte sobre mí, sino declaren vida. Y estando mi esposa, estando mi esposa conectada con la maratónica, ella recibió la palabra con la situación que yo tenía. Yo creí esa palabra y Dios me ha levantado. Miren esta fotografía que quiero mostrarle. Cuando yo estaba en proceso de recuperación, había perdido 32 libras, estaba desahuciado por la ciencia. El doctor decía que me moría en menos de 30 o 60 días y yo todavía seguía creyendo. Y por cuanto yo fui de los que creí la palabra, una palabra salió de este altar y me devolvió la vida. Por eso es que vengo asignado a las maratónicas. Gloria a Dios, vengo por barco, por avión o por tierra, no importa el medio, pero tengo que estar aquí para cumplir con mi asignación. Y quiero decirte que si tú estás en la condición en la cual yo estaba, Dios hoy te puede levantar. La fe está en vía de extinción en muchos lugares de la tierra porque ponen más atención a los diagnósticos que a la palabra. Sin embargo, sin todavía hay personas que creen la palabra, como Diana Correa en Estados Unidos, que nos dice: Llamé en la maratónica pasada, estando ministrando el pastor Félix Fernández. Pedí oración por la sanidad de mi madre Gladys Carreño. Ella tiene 75 años de edad. Le habían encontrado cáncer en el colon. El pastor declaró sanidad sobre los que tenían cáncer de colon, colon y nuevamente el Señor Jesucristo se manifestó. No las volvió a regalar. Mami está sana, dice ella, gracias a Dios y a la oración de fe del pastor. Gracias Enlace por llevar palabra de sanidad, prosperidad y paz a cada hogar. Impresionante. Ana Emilia Pineda de Panamá nos dice, bendiciones, le comparto mi testimonio. Me diagnosticaron una ritma cardíaca. En la pasada maratónica de mayo, el pastor Félix Fernández estaba llamando a los enfermos y yo creí la palabra. Impresionante. Eso me impacta. Gloria a Dios porque es el tema de mi asignación. Soy de los que creo. Dice, hice la oración y en gratitud envié mi ofrenda. Wow, tuvo una... Fue activa, proactiva. Dice: Fui a la otra cita con el cardiólogo, me hizo un electrocardiograma y todo salió normal. El médico me dijo que la, ritma, la arritmia cardíaca había desaparecido. Gloria a Dios y enlace, una señal que llega hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Quiero llamarte porque si tú estás en condiciones críticas, Dios te quiere sanar. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice, "Hermanos, dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes." Dice el verso 2, "Seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe." Wow, Impresionante. marcos capítulo nueve versos veintidós veintidós y veintitrés dice muchas veces el espíritu inmundo le echa en el fuego y en el agua para matarle pero si se puedes hacer algo señor ten misericordia de nosotros ayúdanos jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible diga conmigo soy de los que creen